quién era el que tenía que estar aquí, pero por motivos de administración pues no tuvo oportunidad de llegar. Yo ofrecí unas disculpas, entonces yo lo estoy representando. Y tengo el honor inmenso de presentar al doctor José Alberto Yuni, colega, especialista y amigo ahora. El doctor José Alberto Yuni es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Es investigador principal en la carrera del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, lo que es equivalente para nosotros en el CONACYT, esto es, las investigaciones que el doctor Yuni desarrolla están financiadas a nivel nacional y tienen impacto igual a ese nivel. Es también profesor titular de la Universidad de Catamarca y desde 1990 investiga sobre la educación y envejecimiento. Y una de las cosas más importantes y destacadas de del trabajo del doctor Yuni es responder a cómo la educación contribuye a la optimización del desarrollo, específicamente en la vejez. Esto es importante porque concibe a la educación como un espacio transicional y está interesado en ver las implicaciones psicosociales del derecho a la educación en el adulto mayor y específicamente sus contribuciones tienen impacto a nivel de Latinoamérica y tal vez allende de estas fronteras. Así que, José Alberto, tenemos el gusto de iniciar contigo. Bueno, ¿qué tal? Buen día. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del Congreso por nuevamente la invitación para estar aquí compartiendo con ustedes un poco los desarrollos que estos últimos años hemos hecho y sobre todo en esto que Verónica Montes de Oca me pidió a partir de un trabajo que hicimos el año pasado aquí con ellos en la UNAM, ha sido de abordar esto del derecho a la educación, ¿no? El derecho a la educación. Que pareciera que en el contexto de las sociedades latinoamericanas, aquí somos varios y reconozco a varios colegas de distintos países que nos conocemos por justamente trabajar en el ámbito de la educación de las personas mayores. Pensaba en esto de quizás viendo los datos que las estadísticas oficiales de CEPAL, de CELAD demuestran sobre la situación y, no me gusta decirlo, pero la problemática, entre comillas, del envejecimiento en América Latina y las condiciones de vida de las personas mayores en América Latina, pareciera como hablar del derecho a la educación cuando habría otros derechos mucho más quizás urgentes, más atendibles, pareciera como, bueno, por lo menos una opción de abordar uno de los derechos quizás que podríamos pensar que podríamos prescindir o por lo menos atender en primera medida el acceso a la salud, a la vivienda, a la renta, a la seguridad social, a la previsión, que son todas las condiciones objetivas que marcan las profundas desigualdades que tenemos en América Latina en relación al tema del envejecimiento. Sin embargo, me ha hecho pensar mucho la propuesta de Verónica de comenzar justamente mirando los derechos no en abstracto, sino también el derecho a la educación como no solo como algo que está establecido ahora en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, sino como en un contexto más amplio. Y por eso mi plan de exposición va a ser compartir primero algunas ideas acerca de por qué pensar la educación y la vejez desde una perspectiva cultural. Luego vamos a ver algunas cuestiones sobre
qué aportaría un enfoque de derechos y qué demandas plantea, y a partir de contenidos de la misma convención en el sentido total de su desarrollo, voy a retomar o voy a aprovechar la parte final de la exposición para retomar, y aprovechando que estamos en Oaxaca y en un congreso donde se discute la cuestión de la interculturalidad, voy a retomar algunas categorías del pensamiento crítico latinoamericano y básicamente de la perspectiva del buen vivir para hacer como un ejercicio juntos del diálogo de saberes entre lo que son los saberes ancestrales y qué aportarían esos saberes ancestrales para repensar la educación, la gerontología y el cuidado de las personas mayores. Ese es mi plan que les propongo transitar juntos. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Una de las cuestiones que... ¿por qué abordar la cuestión esta de la educación y la vejez desde una perspectiva cultural? Porque en general la dimensión cultural de la vejez o del envejecimiento y también de la educación están siendo soslayadas. O sea, hay un predominio de una visión del envejecimiento desde una perspectiva social, pero se desatiende la perspectiva cultural. Cuando numerosos estudios muestran justamente o han mostrado desde hace 40, 50 años que es la cultura la que organiza representaciones, valores, imágenes, lenguajes, a través de la cual nomina a las distintas edades de la vida, le asigna lugares, roles, estatus diferenciales, y sin embargo nosotros, digamos, la dimensión cultural la tendemos a obviar. Esto no es casual, también tiene que ver con una operatoria cultural más amplia por la cual se presenta o se ha presentado hasta ahora el envejecimiento como un proceso universal, como un proceso, digamos, a esto de hablar de la vejez como un proceso universal que tiene, digamos, el trasfondo también del peso de una concepción biologicista del envejecimiento que la continuamos arrastrando hasta nuestros días. Entonces, plantear la cuestión de la dimensión cultural implica pensar que, por lo menos partir de un supuesto, de un comienzo, de poner un punto de acuerdo, que la cultura es una trama compartida de significados que permite asignar sentidos personales y colectivos a la experiencia humana. La cultura, en ese sentido, nos provee de herramientas. Justamente nosotros sostenemos en nuestros trabajos que el medio ambiente de lo humano es la cultura y, por lo tanto, nos humanizamos o devenir humanos y luego, de algún modo, desplegar nuestro proceso de humanización implica siempre esta interacción con las herramientas culturales. Y cuando digo las herramientas culturales son el lenguaje, los símbolos, los códigos, las representaciones, los imaginarios, a través de los cuales nosotros adquirimos y nos apropiamos de esas herramientas culturales, pero lo fantástico de nuestra condición humana es que esas herramientas culturales luego las aplicamos, una vez que las adquirimos en el proceso de socialización, la podemos aplicar para transformarnos nosotros mismos, es decir, nosotros usamos esas herramientas de la cultura para transformar el lenguaje, nuestras representaciones, nuestros valores y también transformar el mundo que nos toca vivir. Y entonces, la dinámica de la cultura no es solo una dinámica de transmisión de un legado cultural, sino que cuando somos incorporados a la cultura y cuando estamos en esta dialéctica permanente de la vida cotidiana en el marco de la cultura, lo que estamos sosteniendo es ese proceso permanente de usar esas herramientas que nos provee la cultura para poder generar modos de representarnos a nosotros mismos, valores, estereotipos, ideales que son provistos por la propia cultura, pero que también podemos modificarlos. Y ahí está el núcleo de la educación.
La educación es justamente una acción de tipo cultural donde nosotros vamos a adquirir esas herramientas, vamos a aprender usos de esas herramientas, y justamente la educación en ese sentido es uno de los modos principales de transformación de la propia cultura. Es decir, si no tenemos herramientas culturales, si no nos apropiamos y usamos esas herramientas culturales, no vamos a poder modificar, transformar nuestros modos de representarnos nosotros en el mundo y también de hacer el mundo, o por lo menos también de leer el mundo desde otros sistemas de referencias culturales. Cuando, en ese sentido, la trama cultural es un pretexto, es decir, que la cultura nos precede, nosotros llegamos a un mundo que ya está constituido culturalmente, somos incorporados, pero cuando adquirimos esas herramientas, nosotros aprendemos de algún modo a escribir y a inscribir un texto personal y colectivo por medio del cual se simboliza la experiencia de lo humano. Es decir, aquí tendríamos esta cuestión de que la cultura es el pretexto y ese pretexto que nos precede y en el cual nos incorporamos nos da las herramientas para escribir nuestro propio texto. De hecho, que cuando hoy en día se plantea el tema de lo biográfico, lo narrativo, de lo que estamos hablando, es de cómo se inscribe ese trazo de lo vital en lo biográfico, ¿no? Cómo cada uno de nosotros construye un texto, una narración de sí, que es individual, es singular, pero siempre tiene sentido en el marco de lo colectivo o de lo comunal. Entonces, si uno piensa desde ese lugar, tenemos que pensar o repensar permanentemente cuáles son las tramas culturales en las cuales se está construyendo en el mundo contemporáneo la vejez y el envejecimiento. Y ahí les diría que los autores que desde hace muchos años trabajamos en una perspectiva crítica, ¿sí?, tenemos que poner en cuestión también el modo en que el propio discurso gerontológico, el modo en el que las propias ciencias interesadas en la vejez y el envejecimiento como objeto de estudio, también construyen representaciones e imaginarios acerca de la vejez. Y muchas de esas representaciones entran en tensión, entran en disputa con los modos que las propias comunidades, que las propias culturas tienen de representar, de asignar un lugar, de asignar un estatus a sus viejos. Estoy diciendo esto no menor, que es que el discurso gerontológico ha sido uno de los fundamentales que ha contribuido a generar esa idea de una vejez universal, de una posibilidad de describir el envejecimiento como un proceso universal, que si bien reconocemos la diferencia de que hay vejeces, de que hay diversidad, nunca, siempre las explicamos en términos de algún modo de un agregado estadístico, ¿sí?, sin reconocer la dimensión cultural, constitutiva que hay en ese rasgo que queremos decir. A ver, voy a ser más claro. Una de las cuestiones, no es lo mismo pensar el envejecimiento diferencial femenino en términos demográficos comparando varones y mujeres que pensar las diferencias femeninas pensando que atrás de las diferencias de género se oculta un sistema de relaciones sociales que es el patriarcado. Y que por lo tanto, digamos, no es una cuestión de las diferencias meramente estadísticas, sino que esas diferencias estadísticas remiten a un orden social, a un orden que legitima la diferencia y la desigualdad entre varones y mujeres u otros géneros en términos culturales, ¿sí? Y ese es el punto. Lo mismo ocurre con la etnicidad, lo mismo ocurre con otras categorías que nos sirven para decir hay vejeces diferentes, pero esas vejeces las describimos, las interpretamos desde una perspectiva, podríamos decir, estadística, una perspectiva demográfica, no desde una perspectiva cultural. Y lo que estoy planteando es que si no hacemos esa lectura cultural, no podemos entender cómo esas tramas de significado
performan y constituyen trayectos vitales diferenciados, expectativas diferenciadas, modos de construir la vejez, modos de sentirse viejo, modos de tener un lugar social radicalmente diferentes porque se anidan en esas representaciones culturales. No controlé el tiempo, María, así que va, tú me dices, ¿sí? Entonces, desde esa... Sí, entonces la cuestión esta de pensar desde este lugar de la cultura o de lo cultural, tanto la educación como el envejecimiento, ¿sí?, nos remite a pensar desde otro lugar estas cosas tan aparentemente conocidas, tan obvias, y que practicamos nosotros desde la academia, las universidades, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear ahora, digamos, es cómo justamente en los últimos años, a partir de en los últimos años, y pasa con la educación en las edades avanzadas de la vida, un fenómeno muy particular, que es que el reconocimiento de los derechos ha sido posterior a una práctica, por lo menos en América Latina, donde tenemos alrededor de 30 años de experiencia, aquí están las colegas de Costa Rica, en Argentina, digamos, donde tenemos más de 30 años de una práctica de entender que la educación era una herramienta, era un recurso importante para las personas mayores, para promover o optimizar el desarrollo en la vejez, y lo hacíamos desde esta vieja declaración de Naciones Unidas de los derechos de las personas mayores, que establecía en uno de sus derechos el derecho a la educación permanente. Luego hubo otros desarrollos posteriores y la Asamblea Mundial del Envejecimiento vuelve sobre el tema de la educación, y en la Convención Interamericana lo que es importante es porque aparece un capítulo especial dedicado a la educación de las personas mayores como un derecho humano básico de los adultos mayores. Entonces, ahí, digamos, como que la convención lo que hace es instituir al plano, lleva al plano este del derecho, y sabemos que ahora hay todo un trabajo, digamos, político, porque la convención ha sido suscripta hasta el momento por unos pocos países. Bueno, México espero que pueda pronto convalidarla, y ustedes saben que cuando un país acepta la convención, esa convención tiene estatus normativo, digamos que de nivel constitucional. Es decir, que esos derechos que son reconocidos obligan al Estado, obligan sobre todo al sistema jurídico, al reconocimiento específico de esos derechos. Ahora, ¿es para estar contentos porque tenemos una convención? Bueno, podríamos ver la doble cara de lo que implica el establecimiento de un enfoque de derechos. ¿Por qué? Porque el derecho es una instancia reguladora, ¿sí?, que implica reconocer que existen desigualdades. Es decir, el derecho viene a prometernos, a traernos la promesa de la igualdad, del reconocimiento de los derechos, de los derechos en este caso humanos de las personas mayores, derecho a no ser discriminado, a tener una cantidad de condiciones que impliquen el trato digno a la persona mayor, pero ese reconocimiento implica asumir de hecho que necesitamos de esa norma regulatoria porque la situación de exclusión, de desigualdad, de deshumanización, de no trato digno hacia las personas mayores es lo que ocurre corrientemente en nuestras sociedades, y por lo tanto el derecho tiene aquí esta función normativa de ponernos como norma, como coactivamente, coaccionarnos para que respetemos esta, para asegurar nada más y nada menos que en nuestras sociedades las personas no sean despojadas, las personas mayores no sean despojadas de su condición humana, es decir, no sean tratados como objetos ni de las políticas, ni de las instituciones, ni de los cuidadores, sino como sujetos de derecho, más allá de las propias condiciones que tradicionalmente las normativas han reconocido, que es que la capacidad jurídica se pierde, por ejemplo, con
la pérdida de la capacidad mental de los sujetos, es decir, qué hacemos en un proceso o en un sistema donde la longevidad, sabemos que es un fenómeno que se está dando, pero que también está aumentando muchísimo la cantidad de personas con demencias y la cronicidad de las demencias. ¿Cómo hacemos en ese contexto para garantizar los derechos de esas personas que en el sistema jurídico tradicional sus propias condiciones de salud mental implicarían que pierdan su carácter de sujeto y tienen que ser tutelados por otros? O sea, acá tenemos toda una nueva perspectiva para pensar entonces cómo proveemos de cuidados dignos y a la vez, fíjense que lo que hace la convención al regular y poner esta norma que nos regula a todos, ¿sí? Regula al Estado, regula a la familia, regula a las organizaciones sociales y también de algún modo a la sociedad, lo que hace es instituir ciertas condiciones sociales y culturales para que se sostenga la dignidad de la vida humana en las edades avanzadas de la vida, el acceso a la salud, a la autonomía, a los cuidados, a la muerte digna. Es decir, todo esto que aparece en el texto de la convención son cosas que hay que conquistarlas de algún modo y que en algún sentido la convención lo que hace es instituir, es decir, está poniéndonos por delante unos nuevos ideales que requieren también la conformación de una nueva cultura de la vejez. Y acá volvemos entonces que la convención lo que va a hacer es proponernos ciertos elementos que configurarían una nueva cultura del envejecimiento que es lo que hay que construir, ¿no? Una de las cuestiones interesantes de la convención es que al plantear que son derechos humanos, estos derechos humanos son no solo progresivos, sino que son universales, son derechos para todos, lo cual implicaría dejar de pensar, como hemos pensado siempre, en términos de los viejos como viejos vulnerables y por lo tanto hay que existir, o pensar también los viejos como sujetos o grupos que requieren políticas focalizadas por distintas características, la dependencia funcional, las condiciones sociales. Entonces, el plantear la norma como universal hace que estos derechos sean universales, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, el criterio de universalidad también está acompañado por la idea de equidad, es decir, cómo hacemos para que las diferentes vejeces puedan garantizar la satisfacción de sus derechos requiriendo cosas diferentes y requiriendo también la provisión de recursos sociales, comunitarios diferentes. Entonces, de algún modo, la construcción de esa cultura que propone la convención, esa cultura de la vejez y el envejecimiento, implica la educación en tres sentidos muy importantes. Por un lado, en lo que es la educación para la vejez. Es decir, no tenemos que pensar ahora qué hacemos con los viejos que ya son viejos, sino cómo preparamos a las futuras generaciones también para que reconozcan los derechos humanos de las personas mayores, pero también para que ellos construyan su trayecto vital en el marco de estas referencias del envejecimiento que está propuesto en el plexo normativo. Luego sí, muy importante, la educación en la vejez, es decir, cómo realizamos una acción de formación, una acción de intervención sobre los propios adultos mayores que requieren en un mundo cambiante, en un mundo donde la información no solo que se incrementa, sino que se vuelve cada vez más veloz. ¿Cómo hacemos para que las personas mayores puedan acceder no solo a lo que garantiza la Constitución, que sería el acceso a la educación básica, que ustedes saben que en nuestros países latinoamericanos hay países donde los niveles de analfabetismo son realmente muy altos, hay países de menos del 5%, pero hay países donde el 30, el 40%, sobre todo en Centroamérica, son las personas mayores son analfabetas. Entonces, digo, nosotros tenemos ahí un abanico de desigualdades muy importantes.
Y la otra dimensión importantísima de intervención de la educación tiene que ver con la educación de los gestores de políticas, la educación de los profesionales y la educación de los cuidadores que van a atender a las poblaciones de adultos mayores. Es decir, nosotros necesitamos de la educación para sostener esto. Porque cuando nosotros hablamos de cuidado, cuidador, digamos, vamos como a los aspectos instrumentales, pero hay otros aspectos, estos vinculados justamente a los aspectos del proceso de humanización que continúa más allá de la capacidad funcional del sujeto. Ahí nosotros tenemos que hacer un fuerte trabajo en la formación de grado, de posgrado, en la formación de los profesionales que van a atender a las personas mayores. Bien, entonces ahí tenemos como el marco, ¿por qué tenemos que hacer esto, digamos? ¿Sí? Porque también tenemos que entender que en el contexto contemporáneo hay dos factores que, anoche charlábamos con María, ¿no? Como a veces cuando hablamos de la vejez en relación a los pueblos originarios, en relación a las culturas ancestrales, queda la vejez como en este lugar de la sabiduría, digamos, en uno de los estereotipos que tradicionalmente todas las culturas han construido, que es la del viejo sabio, ¿sí? Ahora, esto es justamente un estereotipo, digamos, no todos los viejos por llegar a viejos se vuelven sabios, ¿sí? Adquirimos otros atributos asociados a la vejez, pero no necesariamente la sabiduría, ¿sí? Aunque también hay algunos aspectos que es importante de cómo se piensa. A ver, aquí lo que quiero decir es cómo entra en tensión la forma en que la razón moderna ha organizado la educación y que nos ha llevado a asociar educación con escuela, educación con un trabajo sobre la cabeza de los sujetos, digo metafóricamente la cabeza, en la educación como este proceso de adquisición de información, cuando en realidad la educación es un proceso mucho más complejo, más completo y que apunta a la formación del sujeto y no solo a los aspectos puramente del desarrollo intelectual y asociando lo intelectual con el procesamiento de la información, podemos decir. Y además de un tipo de información que es la información de base científica, dejando de lado otros saberes que sabemos que son muy importantes para el desarrollo de las personas, también en tanto que esos saberes muchas veces son los que dan sentido a la experiencia del envejecer. Una de las cuestiones que no me voy a detener aquí es que la modernidad lo que ha hecho ha sido instaurar y diseminar esta idea del tiempo moderno, del tiempo objetivo, medible, cronológico, ¿sí? Que nosotros naturalmente pensamos que en términos de calendarios, de años, de poder contar el tiempo, pero sin embargo los primeros relojes mecánicos aparecieron en el 1500, 1600 recién, o sea, cuando se empezó a contar el tiempo de un modo objetivo, porque anteriormente el tiempo se medía en relación a los ciclos naturales. Por eso los relojes de sol, los relojes, digamos, el tiempo no era un tiempo objetivable, el tiempo es oro, el tiempo, la visión occidental, y de un tiempo que siempre está lanzado hacia adelante. El tiempo como una flecha que va hacia adelante y que no podemos volver atrás más que a través de la memoria, digamos, no podemos recuperar el tiempo para atrás. Esto lo traigo y lo dejo planteado aquí porque ha sido la base, ¿saben?, de pensar también cómo cuadriculamos las edades de la vida en función de estas categorías de tiempo, esta idea de las edades. Entonces hay una edad para cada cosa, ¿sí? Hay una, digamos, incluso las formas de organización del curso vital que reconoce las edades cronológicas como tiempos objetivos que supuestamente el día que pasamos los 60 años, mágicamente cumplimos años y pasamos a ser viejos, digamos, ¿no? Entonces, ven cómo el efecto este de la objetivación del tiempo no condice con
otras formas tradicionales de concepción del tiempo, y esto es central para entender la gerontología y el envejecimiento. ¿Por qué? Porque el envejecimiento no sería otra cosa que la elaboración de la temporalidad. Y por lo tanto, es ¿cómo elaboramos el paso del tiempo? ¿Cómo entendemos lo que el tiempo hace con nosotros y también lo que nosotros hacemos con el tiempo? Pero nosotros no reflexionamos que el tiempo es una categoría cultural. La idea de tiempo que nosotros tenemos es una categoría occidental, europea, que tiene que ver con el surgimiento de las ciudades, con la necesidad de cronometrar la vida, ¿sí? Y entonces ahí eso es una cuestión que también ha hecho que la educación tenga sentido en ese contexto de la modernidad en las edades tempranas de la vida. Porque primero es, digamos, hay la primera edad es para formarse, la segunda edad es para hacer la reproducción social y biológica, y la tercera edad se llegó y no se supo qué, digamos. Entonces, en este momento, digamos, fíjense que en las condiciones del capitalismo, la educación se ha convertido en un bien, sobre todo de consumo, ¿sí? Y en una mercancía que se intercambia y cuyo valor se deduce de su capacidad para obtener otros bienes. Por eso también un problema de la educación en la vejez es que la idea de educación que nosotros tenemos es la idea moderna, y que la educación tiene sentido en relación al futuro. Nosotros formamos a los niños, a los jóvenes, para el futuro. Ahora, la pregunta es, en el tiempo de la vejez, ¿cuál es el futuro que le da sentido a la educación? ¿O habrá que pensar que no es una cuestión de tiempo, o mover en todo caso la idea de que la educación en la vejez no tiene que estar orientada al futuro, sino al presente? Esto lo vamos a retomar al final. Bien, entonces, bueno, aquí yo lo que me dicen que me queda poquito tiempo, ¿sí? Yo quería, queda mucho y quizás después la idea es dejar abierto un poco el debate para poder conversar. Una de las cosas que del desafío que había, digamos, es que necesariamente una educación o la idea de la educación en la vejez tiene que abordar la cuestión de la diversidad, la heterogeneidad y la diferencia en el envejecimiento. Por un lado, la cuestión del género, que como dije hace un rato, no es solamente una cuestión demográfica, sino que es una perspectiva. Y en esa perspectiva implica que los recursos, oportunidades, formas de envejecer, ideales para envejecer, difieren entre varones y mujeres como producto de ese sistema de relaciones sociales que es el patriarcado. Y que implica entonces que, entre otras cuestiones, cuando hablamos de una perspectiva de género, no podemos hablar, por ejemplo, del maltrato o el trato digno o del tema del cuidado en términos neutros, sino que hay que ponerle ese componente. O sea, cuando decimos, ¿por qué hay que educar en la vejez? Y bueno, entre otras cosas, hay que educar para reducir el machismo, por ejemplo. Es decir, el machismo, que no implica solo actuar sobre las personas mayores, varones, sino también sobre las propias mujeres mayores, que son las que en sus prácticas reproducen el machismo. Nosotros en Argentina, en este momento, un consorcio de universidades, estamos trabajando para plantear y crear un diplomado en educación sexual integral para las personas mayores. Digo, cuando hablamos, ¿qué necesitan saber hoy en día las personas? Y las necesitan saber para su propia vida, pero también para poder estar de algún modo, para no quedar fuera de este sistema de relaciones, de estas discusiones, por ejemplo, con el tema de género, de educación sexual, que es, digamos, un fenómeno que se extiende por toda América Latina, ¿sí? Donde las personas mayores tienen derecho a tener información y a poder saber y conocer sobre la educación sexual integral. Por poner un ejemplo, entonces ahí cuando hablamos de
de abordar la cuestión de la diversidad, la heterogeneidad y la multiplicidad de las vejeces, también esto, nosotros tenemos una idea muy urbana del envejecimiento. Nosotros trabajamos en zonas rurales de la Argentina, en zonas del norte, de interacción con culturas indígenas o campesinas, y ahí se ven que hasta los modos de, pongo un ejemplo, por ejemplo, en las culturas de montaña, se piensa que las personas mayores, no existe la categoría de viejo, digamos, ¿sí? Existe la categoría de mayorcito, ¿sí? Y en realidad, una de las cuestiones interesantes, por ejemplo, cuando una persona se demencia, es cuidada por la comunidad, no se piensa en términos, pero no se piensa tampoco en términos de locura o en términos de pérdida de la capacidad, sino que se piensa como que está en un estado de intermedio con las almitas, de algún modo. Entonces, como está en ese estado intermedio, es una persona que se la toca, se santigua, se pide en gracia y se es cuidada en relación al valor que esa persona ha tenido para que esa comunidad, digamos, siga, haya podido sobrevivir. No solo dentro de la familia, es la propia comunidad la que va, la que cuida, la que alimenta. Es decir, fíjense, aunque entonces no hay esta idea de la locura, esta idea de la exclusión que tenemos con los viejos del contexto urbano. Con lo cual, lo que estoy planteando, que también el conocimiento de cómo distintos grupos, distintos colectivos abordan los procesos de envejecimiento, también nos puede permitir aprender muchos elementos que enriquezcan nuestro acervo profesional, nuestros conocimientos técnicos para abordar la vejez. Ahí hay una cuestión que la convención tiene un artículo que es bien interesante que habla del derecho a la educación, pero yo creo que hay que mirarlo en el contexto mucho más amplio de una ética y una política de cuidado del adulto mayor que propone la convención. Es decir, los artículos específicos sobre el artículo específico sobre educación habla de que el Estado tiene que proponer proyectos, programas orientados para garantizar el acceso a la educación formal, el acceso a los distintos niveles, dice algo así como los distintos niveles y ciclos escolares, lo cual, y luego hace como habla del analfabetismo y habla de la brecha digital. Es decir, dice, bueno, los estados tienen que, la nueva forma de analfabetismo es el analfabetismo tecnológico y entonces los ancianos tienen derecho a recibir educación para poder, digamos, atravesar esa nueva forma de marginamiento social que son las tecnologías. Es interesante eso, ¿no? Luego plantea que los adultos mayores tienen que tener materiales específicos, estrategias, o sea, reconoce que así como tenemos una educación parvularia que se ajusta a las necesidades, las características de los sujetos, también la oferta que se haga de educación tiene que adaptarse a las características de la población mayor. Pero a mi modo de ver, eso implica reproducir la idea tradicional de educación, es decir, donde el viejo lo vamos a tener siempre en esta posición de alumno, de estudiante, ¿no? Y a mí me parece que eso tendríamos que, desde una perspectiva más amplia, ligarlo con otros derechos que están en la convención. Por ejemplo, el derecho, lo que se llaman los derechos culturales, que es el derecho a la participación, el derecho a la producción cultural en función de las características de su propia cultura. Es decir, ahí hay, si ustedes se fijan en los artículos que consagran los derechos culturales, ahí aparece otro papel, porque el viejo no solamente sería usuario o beneficiario de las actividades educativas, sino que también implica reconocer su papel como productor cultural. Y ese papel de productor cultural es fundamental para seguir garantizando la inclusión de los adultos mayores, porque si no, los viejos quedarían, que hay que actualizarlos porque están obsoletos, pero no tendrían nada para aportar. En cambio, esos derechos culturales, lo que plantean es el valor que tiene la participación
la inclusión de los adultos mayores como productores culturales para poder hacer su aporte y continuar integrados dentro de la comunidad de pertenencia. Y luego también, cuando habla de los derechos a la recreación, el derecho al tiempo libre, lo que está incluyendo, de hecho, son actividades también de tipo educativo, que implica, porque también para la generación actual de mayores, la actividad física, ahí habla específica, son actividades nuevas. No es que, a diferencia de las generaciones actuales, que llegarán a viejos con una idea, digamos, con una incorporación de la actividad física mucho más, para las generaciones actuales de mayores, la actividad física, la actividad corporal, las distintas formas de actividad corporal son aprendizajes nuevos. Bien, no tengo más tiempo. Lo que les había planteado era de recuperar lo del buen vivir, lo voy a dejar así, me voy a ir al final, de algunas ideas. Ustedes saben que el buen vivir es una categoría, digamos, política últimamente, porque algunas constituciones de Latinoamérica han incluido el buen vivir como un principio constitucional, y en muchos países el buen vivir, si bien no tiene este rango constitucional, se lo reconoce como un valor ancestral cultural provisto por las culturas tradicionales y que implica el reconocimiento de la interculturalidad. Ahí hay una idea que es fundamental, me parece, es que si nosotros dialogamos con la perspectiva del buen vivir, lo que vamos a encontrar es que hay otra idea respecto a la educación, ¿sí? Donde se plantea que la educación es un acto de crianza y de cuidado. No es de transmisión de información, no es de... La educación es un proceso colectivo de crianza, pero no de crianza en términos de los grandes crían a los chicos. La crianza como un acto constitutivo del mundo en el cual todo el cosmos se sostiene en un proceso de crianza. Digamos, la Pachamama cría los animales, los hombres crían los animales y crían las plantas para poder nutrirse. Digamos, este ciclo del cosmos de algún modo se sostiene justamente sobre la base de la crianza. ¿Y la crianza qué supone? La crianza supone una relacionalidad con los otros, con lo sagrado y con la propia naturaleza. O sea, ahí tenemos una cosa muy interesante para repensar entonces la educación en la vejez, como, no como un medio para, ¿sí? A veces nosotros pensamos la educación en esa dimensión puramente instrumental. Entonces, damos talleres de estimulación de la memoria para prevenir el deterioro cognitivo. No, acá la idea es que la educación es parte del proceso de cuidado, donde nos somos alternativamente criados y criadores. Y cuando hablamos de la crianza, ¿qué es lo que se cría? Se crían las condiciones de lo humano, se cría lo humano en nosotros. Se cría este germen de lo humano que sigue desplegándose y que se puede desplegar siempre que exista un cuidado. Y por eso también la cuestión es que la educación es un proceso medio para reproducir y transformar a los sujetos a través del cultivo, la crianza, el cuidado y la transformación de la vida. Es decir, ¿cuál es el fin de la educación? El cuidado de la vida. Esto, distintos autores, sobre todo los autores brasileros, están haciendo un trabajo re interesante donde dice que no tiene mucho sentido hablar, por ejemplo, de la calidad de vida. Primero tenemos que discutir qué es la vida, ¿sí? Qué entendemos por vida, cómo se sostiene la vida, ¿sí? Porque para qué plantear un proyecto de vida cuando no hay condiciones para que haya vida digna, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es como que la pedagogía está recuperando esta preocupación por la vida y el significado que tiene la vida como aspiración de la educación. Y en esto de la vida, ¿qué le cabe a la educación en la vejez específicamente? Le cabe cómo la educación sería esta práctica de cuidado y de crianza para sostener la vitalidad, es decir, la cualidad de estar vivos,
de estar en esta relación con los otros, en esta interacción, en esta interdependencia, no solo estar vivos biológicamente, sino estar en esta situación de intercambio en el que estamos y la vivacidad, es decir, la intensidad con la cual se vive. Fíjense, tenemos dos categorías interesantes. La educación podría ser un recurso para sostener la vitalidad de las personas mayores y la vivacidad, las ganas de vivir. ¿Sí? Y esas ganas de vivir también se sostienen justamente en tanto que siguen perteneciendo a la propia comunidad. Y fíjense que la demanda, la cuestión es sostener la dignidad humana implica gozar una vida digna, armoniosa y equilibrio. Y fíjense que ahí puse gozar y no poseer, porque la cuestión es diferente. Es decir, una cosa es la posesión de condiciones materiales que supuestamente nos hacen felices y otra cosa es gozar de una vida digna, más allá de las condiciones, o más allá o más acá de las condiciones afectivas. Y hay otro aspecto que quisiera resaltar, es que, porque cuando hablamos de la educación como crianza, ¿sí? La educación cría el universo representacional de los sujetos. Es decir, la educación cría la forma en que nosotros nos representamos el mundo, nos representamos a nosotros mismos, y los saberes y conocimientos que son objetos de transmisión poseen un potencial para germinar otras premisas que les permitan obtener a las personas una comprensión más honda de sus sueños, sus posibilidades, sus limitaciones, sus incertidumbres y sus debilidades. No se trata de acumular información, se trata de otros procesos de vinculación con los saberes experienciales y los saberes comunales. Y otro elemento interesante que podemos recuperar de la perspectiva del buen vivir para pensar la educación en la vejez es que la educación no se orienta solamente al futuro, sino que también cría la memoria y el proyecto. Y aquí, en algunos avances que hemos hecho, que se han hecho teóricos, metodológicos, implica cómo recuperar estas prácticas de las culturas de los pueblos originarios de América Latina, como los círculos de palabra, los diálogos, las experiencias, digamos, de la oralidad, de la narratividad, como recursos metodológicos para hacer la educación, que permitan poner en juego ese diálogo de saberes, el saber técnico, el saber científico con el saber comunal, el saber técnico con el saber experiencial, con unas metodologías que no son las metodologías de la escolarización. Este es el saber verdadero, el superior y los otros son los subalternos, sino en ese diálogo, en ese encuentro de saberes. Y por eso fíjense que la educación no se orienta al futuro, sino que la educación cría la memoria. Interesante esta perspectiva de pensar entonces qué papel tienen los viejos en los diálogos intergeneracionales, en los espacios intergeneracionales, para poder, en sociedades donde la memoria, la historia tiende a ser borrada, el papel que tienen los viejos para criar la memoria, pero también para criar el futuro. Porque fíjense que, ¿por qué criar el futuro? Porque pareciera raro que vamos a criar el futuro, porque también hay que tener memoria del futuro. El futuro en los pueblos originarios no está adelante, el futuro está atrás, a los costados. ¿Por qué? Porque el futuro también puede ser el ideal de un momento, de unos ideales que se han perdido en la comunidad. Por lo tanto, el futuro no siempre está como la concepción occidental, es lo que viene, sino que el futuro también es lo conocido que puede servir como ideal para seguir redirigiendo las prácticas. Por eso en las comunidades indígenas se dice que se camina al futuro de espaldas. Es decir, el modo de avanzar al futuro es de espaldas. ¿Para qué? Para no perder la visión del recorrido, para no perder la visión de dónde venimos, para no perder la visión de nuestras raíces. Son modos realmente que ponen en tensión nuestros modos de pensar la educación, el tiempo, las generaciones. Bien, y la cuestión es, la base de esta forma de pensar la educación es la convivencia como modo de interacción, interdependencia
y correspondencia. Es decir, que acá también entra en juego la cuestión del supuesto de la Convención de la Autonomía, ¿sí? Que es un principio básico de la Convención, que parece, bueno, yo soy el que me legislo mi propia vida, mis propias normas, me doy mi propio proyecto, a esta idea que proponen las culturas ancestrales de que, ustedes saben que en muchas culturas ancestrales no existe el yo, sino que existe el nosotros, ¿sí? Entonces, la cuestión, no existe el yo como pronombre, ¿sí? Entonces, esta idea de la interdependencia, nadie puede alcanzar la autonomía si no es en la interdependencia. Palabra a la cual, dependencia, que le tenemos mucho miedo, pero no advertimos justamente de que hablar de inclusión, hablar de integración, hablar de participación de los adultos mayores, implica no que los invitemos a que ellos estén dentro, sino a reconocer que ellos están dentro, que siguen participando de la vida social, que siguen construyendo cultura y que también siguen aportando a través de distintas formas de productividad, distintas formas de generatividad, a través de las cuales no solo garantizan su contribución a la sociedad, sino que también recrean, es decir, le vuelven a crear universos de sentido para que otras generaciones podamos seguir tras sus pasos. Bien, entonces, ahora terminamos. La conclusión es esta, ¿sí? Por lo tanto, la educación en la vejez implica criar y crear la vejez, en este doble sentido. Hay que criar y crear a la vejez, que no es una acción para el futuro, sino un ser siendo por el que se reconstruye y se resignifica el proceso de humanización a lo largo de la vida. Es decir, acá es pensar esto que María empezó diciendo al comienzo. El proceso de humanización continúa en su despliegue a lo largo de toda la vida y en ese despliegue vamos justamente como el nombre lo dice, hay algo que sigue más allá de las condiciones, de la dependencia, de las capacidades, hay algo de ese germen de lo humano que sigue buscando sus condiciones para poder explotar su potencial. Ese es el desafío que tenemos por delante, de pensar entonces la educación como un derecho, ¿sí? No solo en la vejez, sino también para conquistar una vejez digna, una vejez en la vida, una vejez para la vida y con los otros. Muchas gracias. A ver, compañeros, tenemos un conversatorio a las 10:20. Pasar de un lado a otro nos lleva 5 o 7 minutos. Yo creo que vale la pena dar la palabra para 1 o 2 máximas intervenciones e invitar a acercarse al doctor José, yo siempre le digo Juni, ¿verdad? Pero a José Alberto, para que haya un vínculo más cercano. 1 o 2 intervenciones, si quieren. No se apabullen. Sí, Graciela. Decía que muy interesante, muchas gracias por la presentación, Alberto. Y la pregunta que no es tan puntual es, ¿cómo distinguir entre, porque me parece que la presentación así la leí, así la entendí, entre un proceso socializador y un proceso educativo? En realidad estamos hablando de un proceso de socialización distinto, porque además no solo sería competencia de los mayores. O sea, lo que estás planteando creo que no es solo para los mayores, es también para todas las edades, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría como el punto de retroalimentación más en los mayores? Bueno, qué hermosa pregunta. Básicamente diría, en pensar en
comenzar a pensar que los mayores no son usuarios o beneficiarios. ¿Sí? Es decir, en pensar que los adultos mayores, esto que queda al final, ¿no? Un poco de cómo los adultos mayores tienen, no me gusta la palabra, o representan un capital social que hay que ponerlo en circulación, hay que generar los medios para que puedan incluirse y cómo revertir esta idea de que los viejos son lo obsoleto, ¿sí? Esta idea de la obsolescencia de la vejez, que creo que es el principal obstáculo que hay que remontar, ¿sí? Está muy buena la cuestión que planteas vos de cómo diferenciamos la idea de educación de socialización, ¿sí? Que es un tema, bueno, pero sabemos que la educación es una forma especializada de socialización y que como es especializada, y un poco por ahí va, no lo puedo desarrollar aquí, pero sería cómo recuperamos de estos saberes, por ejemplo, y no digo cómo nos apropiamos tecnológicamente, pero por ejemplo de estos círculos de palabras, de eso, cómo están distintas experiencias que se están haciendo, cómo recuperan las perspectivas de comunales como estrategias metodológicas para el trabajo con los adultos mayores. Salirse del concepto de la clase para el adulto mayor, ¿sí? De pensar la educación en términos instruccionales, sino que pensar recuperando esas estrategias que las comunidades tienen para educar a sus miembros, ¿no? Entonces ahí, en eso de aprender de ellos también, no, digamos, aprender con ellos y aprender de ellos y viendo y también desmitificando este papel de que en las comunidades originarias también el mayor tiene un lugar. No todos los viejos son respetados en, por lo menos los estudios de Laureano Reyes y otros autores que han estudiado mucho el envejecimiento en el pueblo indígena, no todos los viejos por ser viejos en las comunidades originarias gozan de respeto y de reconocimiento. Hay condiciones para eso, ¿no? Que tienen que ver con el valor que tienen, con la ética que aportan a la vida en comunidad. Son ejemplares en ese sentido, no es por ser viejos, tienen un valor para el propio sostenimiento de la comunidad. Estas cuestiones, por eso es esa dimensión ética de la educación, también hay que recuperarla o repensarla por fuera de estas categorías más instrumentales de la educación. Excelente, yo creo que no podríamos pararnos de acá porque nos abre. Yo creo que lo bello de estos eventos, no solamente conocer en persona a los pensadores que van abriendo la brecha, sino construir el propio camino. Yo sinceramente invito a que nos acerquemos a José Alberto, que leamos su obra, que establezcamos comunicación, ya lo tenemos enfrente, pero la construcción del conocimiento, afortunadamente ahorita lo podemos hacer también vía digital. Y no solamente porque podemos hacer eso, sino porque nos forzamos a repensar, recrearnos y reestructurar nuestro conocimiento. Yo creo que hay que darnos también espacios para la reflexión, que es una de nuestras virtudes humanas. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y creo que sí es importante también darle espacio si quieren ir al conversatorio o si quieren acercarse y José Alberto lo permite, pues estamos aquí. Un aplauso enorme, enorme, gracias.